Bienvenidos a todos al iniciar la quinta actividad orientadora de la asignatura Pediatría 1. Comenzaremos el estudio del recién nacido patológico y específicamente serán abordadas las particularidades de las afecciones respiratorias e infecciosas que se presentan en esta etapa de la vida, lo cual contribuirá a la adquisición de los conocimientos necesarios para tu formación como médico integral comunitario. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de reconocer los elementos clínicos que caracterizan al síndrome de dificultad respiratoria neonatal, a la taquipnea transitoria del recién nacido, a la enfermedad de la membrana hialina y a la broncoaspiración del líquido amniótico meconial. Identificar los elementos que conforman el diagnóstico de las afecciones antes citadas, la conducta a seguir y el pronóstico en el recién nacido. Identificar la importancia del reconocimiento precoz de los signos de sepsis neonatal y la identificación de los factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición de la misma. Profundizar en los elementos clínicos que caracterizan a las infecciones embriofetales del grupo TORCH, enfatizando en los aspectos preventivos en cada una de ellas. Valorar la importancia del seguimiento en la comunidad del recién nacido con afecciones propias de esta etapa, mediante acciones de atención integral. Para iniciar el estudio de las patologías respiratorias neonatales, debes recordar que en la asignatura Morfofisiología Humana 4, en el tema número 2, fueron abordados los aspectos relacionados con las características morfofuncionales de los componentes del sistema respiratorio y la estrecha vinculación que existe entre el funcionamiento a nivel celular y la expresión patológica en enfermedades neonatales respiratorias, en las cuales profundizarás durante esta semana. Como apreciaste en el sumario que te hemos presentado, una de las afecciones neonatales que estudiaremos es el síndrome de dificultad respiratoria, el cual presenta variadas causas y se caracteriza por una respiración anormal con alteraciones del intercambio gaseoso, la oxigenación y la eliminación del anhídrido carbónico, a veces con el aparato respiratorio normal. El síndrome de dificultad respiratoria constituye una condición de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, pero si la taquipnea persiste o se acompaña de cianosis u otros signos respiratorios o ambos, se trata entonces de un síndrome de dificultad respiratoria que requiere investigación de la causa e imponer un tratamiento oportuno. Dentro de las causas de esta afección neonatal, encontramos tres grandes grupos. Las de etiología respiratoria más frecuente, como la taquipnea transitoria y edema pulmonar del prematuro, la enfermedad de la membrana hialina, la aspiración del líquido amniótico meconial, la neumonía, el bloqueo aéreo, la hemorragia pulmonar y la displasia broncopulmonar. Otras de causa respiratoria, pero menos frecuentes, como la obstrucción congénita de la vía aérea superior o atresia de Coanas,
la hernia diafragmática e hipoplasia pulmonar, el enfisema lobar congénito, la linfangiectasia pulmonar y la atresia esofágica con fístula tráqueoesofágica. Y las de causa extrarrespiratorias, entre las que se encuentran las cardiovasculares, como las cardiopatías congénitas y las miocarditis, las de causa neurológica, dentro de ellas la hemorragia, malformaciones, medicamentos e infecciones, las alteraciones metabólicas como la hipotermia, la hipoglucemia y la acidosis metabólica, y las de causa hematológica como la anemia aguda y la policitemia. Resulta importante que reconozcas que los signos clínicos característicos lo constituyen la taquipnea, la respiración irregular, la cianosis, el quejido o gemido expiratorio, las retracciones torácicas, la disminución o ausencia del murmullo vesicular y la presencia de estertores. Cuando nos encontramos frente a un neonato con los signos clínicos antes descritos, se le indican exámenes complementarios, dentro de los cuales se encuentran la radiografía de tórax, hemoglobina y hematocrito, glicemia, gasometría y exámenes bacteriológicos si se sospecha infección. El diagnóstico de esta afección se basa en los antecedentes perinatales, los signos clínicos, la radiografía de tórax y la gasometría, que confirma la alteración del intercambio gaseoso y expresa la intensidad de este. El tratamiento de la enfermedad está basado en las siguientes medidas: mantener las vías aéreas permeables, realizar cambios posturales y fisioterapia respiratoria, garantizar una temperatura corporal normal, indicar oxigenación, ordenar asistencia respiratoria mecánica de ser necesario, corregir la hipotensión arterial, indicar hidratación parenteral, garantizar una nutrición adecuada, tratar la causa básica y evitar las infecciones. En relación a la evolución y el pronóstico de la enfermedad, la misma puede ser leve y de pocas horas de duración, como ocurre, por ejemplo, en la taquipnea transitoria, o grave y durar varios días, como en la enfermedad de la membrana hialina. Otra de las enfermedades que estudiaremos es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal o taquipnea transitoria del recién nacido. La misma se caracteriza porque la dificultad respiratoria aparece al nacer o un poco después. Es de evolución benigna y de corta duración, menos de 3 días. Se observa con frecuencia en neonatos a término o cerca del término y en nacidos por cesárea. Acerca de la etiopatogenia, no existe un conocimiento completo de la misma, aunque este síndrome parece ser debido a una dificultad en la evacuación o absorción del líquido pulmonar fetal, a una aspiración de líquido amniótico claro o a un ligero déficit de surfactante pulmonar. Desde el punto de vista clínico, la taquipnea puede llegar a ser hasta de 120 respiraciones por minuto. Puede haber
un ligero tiraje, cianosis distal y hasta quejido expiratorio. No hay alteraciones gasométricas, pero de existir serían muy ligeras. En la radiografía pueden encontrarse trazos vasculares pulmonares marcados, líneas de líquido en las fisuras, hiperaireación, aplanamiento de diafragmas y en ocasiones puede existir un velo pulmonar y derrame pleural. Es importante que conozcas que esta es una entidad que no necesita tratamiento intensivo. La evolución es favorable y el pronóstico resulta ser bueno. Te sugerimos que para lograr una mejor comprensión desde el punto de vista imagenológico, puedes remitirte a la galería de imagenología que aparece en el CD de la asignatura, donde encontrarás radiografías de esta patología. La enfermedad de la membrana hialina, o también denominada síndrome de dificultad respiratoria idiopática, se presenta cuando no existe la cantidad suficiente de una sustancia llamada surfactante pulmonar. Los diminutos alvéolos colapsan tras cada respiración cuando esta sustancia se encuentra deficitaria. La producción de la misma comienza en el feto entre las 24 y 28 semanas de embarazo. Alrededor de las 35 semanas de gestación ya se ha producido una cantidad apropiada de surfactante. Debes conocer que se trata de un trastorno respiratorio agudo en el que se presenta una disnea que va en aumento, acompañada de cianosis y de retracciones torácicas. Puede iniciarse desde el nacimiento o aparecer un poco después en neonatos pretérminos. Es más frecuente en hijos de madres diabéticas, en los nacidos por cesárea, cuando existe sangrado anteparto o asfixia perinatal, y en el segundo gemelo. Tiene mayor frecuencia en los recién nacidos del sexo masculino. Los niños pueden tener una puntuación de Apgar normal y comenzar con los signos respiratorios minutos u horas después del nacimiento. El cuadro clínico se caracteriza por quejido expiratorio, siendo este el signo más típico de la enfermedad. Polipnea, cianosis, tiraje, retracción esternal, disminución o ausencia del murmullo vesicular y en ocasiones se auscultan estertores crepitantes finos. La radiografía de tórax muestra una imagen bastante típica, donde hay hipoventilación con un granulado reticular fino y difuso y broncograma aéreo. Puede evolucionar hacia la muerte en pocas horas en los neonatos más graves. Otro aspecto importante relacionado con esta enfermedad son las complicaciones que pueden presentarse, dentro de las que se encuentran la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hiperbilirrubinemia, la hemorragia pulmonar, el ilio paralítico, el conducto arterioso permeable, el bloqueo aéreo, la hemorragia intraventricular y la displasia broncopulmonar. Debes conocer que lo más importante es prevenir la prematuridad
y el uso de esteroides prenatales como parte del tratamiento de la amenaza de parto pretérmino. Aspectos estos que el médico de atención primaria debe tener siempre presentes. El tratamiento de la enfermedad de la membrana hialina se sustenta en el empleo de surfactante por vía intratraqueal lo más precozmente posible. El pronóstico está relacionado con las condiciones del nacimiento, la edad gestacional, el peso al nacer y la calidad de los cuidados asistenciales perinatales y el apoyo ventilatorio. Otra de las afecciones propias de la etapa neonatal es el síndrome de broncoaspiración de líquido amniótico meconial. El mismo se debe a la aspiración broncoalveolar de meconio por parte del feto, antes o durante el trabajo de parto. Es más frecuente en los fetos postérminos y en los de bajo peso para la edad gestacional o SIUR, cuyas características estudiaste y fueron objeto del seminario integrador de la pasada semana. También puede asociarse a la asfixia perinatal y a las bajas puntuaciones de Apgar. Los signos clínicos más característicos son la taquipnea, el tiraje y en los neonatos más graves la cianosis. Las formas más graves requieren ventilación artificial, ya que muchas veces se asocian a hipertensión pulmonar persistente neonatal. El estudio radiográfico muestra opacidades nodulares de tamaño y densidad variables que alternan con áreas de parénquima pulmonar normal o sobredistendidas. En relación a las complicaciones, debes conocer que las más frecuentes son el neumotórax, el neumomediastino, la bronconeumonía, la hemorragia pulmonar y los trastornos de la coagulación sanguínea. En el tratamiento está indicado el uso de antibióticos, ya que la neumonía bacteriana puede ser indistinguible radiológicamente de la aspiración de líquido amniótico meconial. Para que profundices en el estudio de estas entidades, puedes realizar un cuadro sinóptico donde reflejes, a modo de comparación, la etiología, el cuadro clínico, las características radiológicas, así como la evolución, el pronóstico y la conducta terapéutica que se asume en cada caso. Consulta tu libro de texto y los materiales complementarios elaborados acerca de la enfermedad de la membrana hialina y la broncoaspiración de líquido amniótico meconial, así como la galería de imágenes y de imagenología que se encuentran en el CD de la asignatura. La incidencia de sepsis neonatal en recién nacidos de muy bajo peso menores de 1.500 gramos es aproximadamente de un 20%, mientras que en los neonatos a término es de un 0,1%. Varios factores vinculados a inmadurez de órganos y sistemas del neonato y a la naturaleza invasiva de los procedimientos realizados en las unidades de cuidados neonatales son algunos de los factores que pueden contribuir a la aparición de la sepsis neonatal. Las medidas preventivas adquieren un valor prioritario para disminuir la sepsis y con ello la mortalidad y la discapacidad.
existen un grupo de factores de riesgo que predisponen a la infección en el recién nacido. Para su estudio se han considerado dos grupos: los factores maternos, dentro de ellos las infecciones geniturinarias, la fiebre intraparto, la rotura de membrana mayor de 18 horas, los tactos vaginales a repetición y el líquido amniótico fétido. Dentro de los factores neonatales encontramos a la prematuridad, el bajo peso, la asfixia perinatal, la ventilación mecánica, las malformaciones congénitas y las intervenciones quirúrgicas. Con relación a la etiología de la infección neonatal, es importante que tengas en cuenta que los gérmenes más frecuentes son el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli, la listeria, el estafilococo, el enterobacter, el proteus y la klebsiella. Es importante el reconocimiento precoz de las manifestaciones clínicas de la infección en el recién nacido, dentro de las que se encuentran la pobre vitalidad que puede presentar el neonato, dificultades para la alimentación, inestabilidad térmica, ya sea hipotermia o hipertermia, dificultad respiratoria, ictericia, trastornos vasomotores o de perfusión periférica, presencia de cianosis, viseromegalia, yene capilar lento, hemorragias, trastornos neurológicos y escleroderma. Pueden existir otras manifestaciones de infección localizada como la neumonía, la otitis, conjuntivitis, celulitis, onfalitis y la artritis, que pueden constituir los focos primarios de infección sistémica. Profundizarás estos aspectos en el libro de texto y podrás consultar la galería de imágenes, ya que será objeto de la discusión de casos clínicos de la presente semana referida a las infecciones menores en el recién nacido. Existen dos formas de presentación de la infección: una forma precoz, donde predominan los síntomas respiratorios y la insuficiencia cardiocirculatoria, y una forma de comienzo tardío con manifestaciones sistémicas y meningoencefalitis. La sepsis neonatal puede tener asiento en diferentes órganos y sistemas, como la infección a nivel pulmonar, sistema nervioso central, tracto urinario, articulaciones y huesos. Entre los complementarios que se indican en un neonato aquejado de sepsis se encuentran el hemograma, hemocultivo, estudio citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo, parcial de orina, urocultivo, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, tinción de Gram y cultivo, antígenos de polisacáridos capsulares de estreptococos del grupo B y Escherichia coli, así como los exámenes para la detección de antígenos. Al igual que en otras afecciones estudiadas, la prevención juega un papel muy importante en esta entidad, teniendo en cuenta para ello un grupo de elementos con el objetivo de evitar las infecciones hospitalarias, como el lavado de manos,
equipos y materiales estériles, la adecuada asexia y antisexia y el uso racional de los antimicrobianos. Te recomendamos realizar un resumen acerca de los aspectos abordados sobre la infección en el recién nacido y enfatizar en los factores de riesgo, así como en la prevención de la misma. De igual manera, debes recoger los signos sugestivos de infección neonatal y la importancia del reconocimiento precoz y oportuno de los mismos. Para ello, utiliza la bibliografía básica y complementaria que te indicamos para este tema. La infección embriofetal del grupo TORCH es una infección materna que afecta al feto. El síndrome corresponde a un conjunto de síntomas y signos que presenta tanto el feto como el recién nacido afectado por la infección congénita y que es producida por una serie de agentes infecciosos, virales, parasitarios y otros que se han agrupado bajo la sigla TORCH. La madre puede tener una infección clínica o subclínica, siendo más frecuente esta última. Todo ello durante el embarazo. La infección puede ser transmitida por vía transplacentaria en el momento del parto o por la leche materna. Te indicamos realizar el estudio independiente referido a las infecciones embriofetales. Dentro de ellas, la embriopatía rubiólica, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el herpes simple y la sífilis congénita. Para ello, debes revisar la bibliografía básica y el material complementario que sobre este tema aparece en el CD de la asignatura. Hasta aquí hemos abordado los aspectos esenciales referidos a las enfermedades neonatales con afectación fundamentalmente respiratoria y a las infecciones en esta etapa. En la práctica docente durante esta semana profundizarás en los contenidos impartidos y sistematizarás los conocimientos que mediante el estudio independiente debes profundizar. Al finalizar la actividad orientadora, arribamos a las siguientes conclusiones. Las afecciones neonatales, como la enfermedad de la membrana hialina y la broncoaspiración de líquido amniótico meconial, pueden causar graves secuelas en el recién nacido según la evolución clínica que presente y deberán llevar un tratamiento adecuado para minimizar las mismas. La prevención de la prematurez y de la amenaza de parto pretérmino constituyen aspectos importantes para la profilaxis de la enfermedad de la membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria idiopática. El correcto seguimiento del neonato en la comunidad y el control y manejo de cualquier desviación de la normalidad que pudiera aparecer en su desarrollo constituyen pilares claves para lograr el reconocimiento precoz de los signos de sepsis neonatal. Las medidas preventivas adquieren un valor prioritario para disminuir la sepsis y con ello la mortalidad y la discapacidad por esta causa. En la próxima actividad orientadora
continuaremos el estudio del recién nacido patológico, abordando las diferentes causas de ictericia, la cual acompaña a múltiples procesos patológicos, ya sean benignos o graves. Podrás adentrarte en el estudio de la enfermedad hemolítica por su inmunización RH y ABO, así como en los elementos que caracterizan a la enfermedad hemorrágica del recién nacido.